señor Guaidó se meta en esto. ¡Atrás! ¡Atrás! No debe ver esto, deténganla ahí. Pobre chiquilla, señora Buford, ¿por qué? ¿Chiquilla? Ladrona, igual que su padre y su hermano, ¿me oye? Doctor, ¿cómo está? Está descansando, es lo que necesita. Ese diagnóstico lo hubiera hecho yo. No desahogue su cólera conmigo, Ben. No le gusta, ¿verdad? Tampoco le gusta a la señora Buford ni a los ciudadanos ejemplares de aquí. Dele esto. Uno cada 4 horas. Con el tiempo lo olvidará todo. Sería más fácil para ella si la trataran con afecto. ¿Sabe qué receta le haría bien a Leta Malbeth? Un viaje lejos de Virginia City lo antes posible. El pueblo ha de olvidar también. Cometieron varios crímenes. Leta Malbeth se irá solo si ella cree conveniente vivir en otra parte, pero no la echarán por la fuerza. No, pero va a sufrir. Adiós, Ben. ¿Qué pasa a ti, Joe? ¿No ves que asustas el caballo ahora que acabo de calmarlo? Sí, hombre, deja de hacer tanto ruido. Estaba practicando, Adam. Sí, pues guarda el revólver ese ya, si no quieres que lo guarde yo hasta que crezcas un poco más, Joe. ¿Crees que podrías? ¿Qué escándalo es ese? Joe, la próxima vez que hagas eso te voy a dar una buena lección. El nene que está jugando a los vaqueros. Basta ya, cállense los tres. La chica necesita descanso. Oh, si vamos a ser nosotros los que llevemos el dinero de la... No se debe hablar de eso, Joe. ¿Pero quién nos va a oír aquí? No importa, no quiero... ¿Sabe que no es bienvenido en La Ponderosa, Renton? Ya me lo suponía. ¿Por qué vino? Quería ver a Leta, eso es todo. Le diré que vino a preguntar por ella. Señor Cartwright, ¿puedo saludarla? Usted no debe verla. Óigame, Cartwright, agradezco mucho lo que hicieron. Yo solo vine a eso, a darle las gracias y a saludarla. Papá, deja que él vaya a verla. Está bien. Ata su caballo. Necesité y tú no viniste. No pude llegar aquí antes, Leta. Yo vivo en Washoe, trabajo allá. Oh. Oh. ¿Qué
¿Qué voy a hacer, Clay? Quisiera irme de Virginia City. Con eso no creo que remedies nada. Lo sé por experiencia. ¿Y lo que dice la gente? Oh, creo que me odian. No hagas caso a lo que digan. No tienen razón, Leta. No van a hacerte daño. Olvídalo todo. Es por tu bien, ¿no es cierto? El doctor dijo que ella tenía que descansar mucho. Claro. Si me necesitas, yo vendré a verte. Tú lo sabes. Ahora tienes que descansar. El doctor lo dejó dicho. Adiós, Joe. Éramos muy amigos de pequeños, ¿eh? Sí, Clay. Gracias. Gracias a todos. Ese Clay Renton ha venido aquí a ver qué puede averiguar. No creo que esté averiguando. No seas tan mal pensado, Adam. Tiene 2 años más que yo y, sin embargo, ya estuvo preso 2 veces. Sí, por lo que se ve, Renton volverá a la cárcel. ¿No crees que debemos decírselo a ella también? Escucha, hijo, lo que no puede hacerse es decirle a una mujer a quien no debe querer. Sí, eso es cierto. Bueno, ¿no tienen nada que hacer? Sí, vamos, Joe. ¿En qué piensas? En Leta. ¿No va a marcharse ella? Está mejor ya, ¿verdad? Sí, solo que no voy a echarla. Todavía en el pueblo pueden hacerle daño. Ya se calmarán. ¿Y nuestro trabajo? ¿Olvidaste eso? ¿Cuál? Traer la paga de los mineros. Y por poco que nos guste, los conocidos de Leta fueron siempre bandidos. Eso de que Clay Renton venga a la Ponderosa no es muy conveniente. Supongo que no. Por lo menos han podido robar una vaca para comer algo. Yo no tengo obligación de alimentarte. Por cierto, ¿dónde has estado? Eso no te importa, no tengo por qué decirlo. Te lo advierto por última vez, Clay. El jefe de esta banda soy yo, ¿me oyes? Sí, tú planeas los asaltos y siempre fallan. Malbet y su muchacho han sido ahorcados y seguimos igual. Yo no tengo un centavo. Sí, hace tiempo que no conseguimos dinero, jefe. Vinimos aquí a algo, a robar la paga de los mineros. Si hay que esperar 6 meses, esperaré, pero robaremos ese dinero sin que nos hagan lo que a Malbet. Ese dinero no lo llevan en la diligencia. Si supiéramos quién es quien lo lleva, no se te ocurre quién lo hace, ¿eh? ¿Lo sabes tú acaso? Lo averiguaría si yo fuera el jefe. No eres el jefe, Clay. Sabes, estoy de acuerdo contigo, Clay. Pero no provoques a Spence. Él dispara muy rápido. Oh, gracias por haberme cuidado las gallinas, Hoss. Oh, no fue nada. Me gustan mucho, ¿sabes? Yo creo que ya me conocían cuando yo les llevaba el maíz. Oh, caramba, casi lo olvido. Todos los huevos los compró Buford y ya los pagó. Por favor, trate de calmarse. Nadie ha sido tan bueno conmigo como ustedes lo han sido. Bien, creo que será mejor que la lleve a su casa. Adiós, Leta. Hasta pronto. En mi casa. Oh, no me entienda mal, agradezco lo... Comprendo, Leta. Entraré a ver si todo está en orden. No, salí de pronto y todo estará revuelto. No quiero que usted vea la casa así. Leta,
tú sabes bien que puedes volver cuando quieras, ¿verdad? ¿Cree conveniente que me vaya lejos del pueblo, no es eso? Sí, a un pueblo mejor. Señor Cartwright, yo no voy a irme de aquí. ¿De qué vivirás, Leta? Criaré más gallinas. Además, Buford puede comprar los huevos. Con eso yo viviré como lo hice antes. Sí, yo me pagaba los gastos míos. Nunca acepté dinero del que robó mi padre, créalo. Yo sé que eres muy buena, pero quizás los otros no piensen como yo. Pues van a conocerme bien y verán que sé ganarme la vida con mi trabajo como todos ellos. Bien, si prefieres vivir aquí, Leta, los Cartwright van a ayudarte siempre. Debo hacerlo yo sola, señor Cartwright. Clay tenía razón. Con huir yo no voy a ganar nada. Leta. Clay, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te gusta verme? ¿Qué te pasa? ¿Unos días en casa de los Cartwright te han cambiado? No es eso, Clay. Dime entonces. No quisiera que estés tan convencido de que te quiero. Que no lo esté, Leta. No seas tonta. Solo pensaba en ti cuando pasé 2 años en la cárcel. Perdona, Clay. No quiero que recuerdes eso. Olvídalo. Ya todo eso pasó y tienes que pensar que empezaremos de nuevo. Nosotros somos jóvenes. Te lo prometo, verás. Nos vamos a dar la gran vida tú y yo. No me interesa eso, Clay. Quiero que todos me miren con respeto, que nadie hable de nosotros en la calle. Sería tan bonito que en el pueblo nos estimaran. Oye, espera. Dime, ¿qué te han hecho a ti los Cartwright? Me trataron como a una dama. Bueno, tú lo eres. Ven acá. Sabes que te quiero mucho. No dejes que los Cartwright te confundan con sus ideas. No son de tu clase. Ellos son buenos. Tú y yo somos iguales. Eso no lo olvides. Pagar más de $30 por la decoración. Vaya, somos buenos comerciantes, ¿eh? Le compro huevos a ella. Tengo que hacerlo. Los huevos frescos están escasos. Bien, creo que ya se decidió todo, Harvey. Será la mejor feria que hemos celebrado. Mi esposa ha cooperado mucho. Hasta luego. Adiós, Boyd. Hola, Leta. Veo que trajiste los huevos. Sí, hay 6 docenas. Haga el favor de contarlos. Vamos, eso no será necesario. Yo creo en tu palabra. ¿Te gustaría un par así, Leta? Qué lindas son. Yo nunca tuve botas así. Son de tu tamaño. Debo irme. Si ya contó los huevos, me paga mi dinero ahora. Oye, se te verían tan lindas. Son muy caras para mí. Págueme los huevos, señor Buford. Si quieres, puedes llevarlas. Yo te las puedo dar, Leta. Le he dicho que no tengo con qué pagarlas.
Eres joven y bonita, ¿verdad? Iré a visitarte de vez en cuando. No te voy a molestar. Puedo ir a recoger los huevos por las noches. Me atacó como una tigresa. Estaba tratando de robar estas. Es usted un mentiroso. ¡Basta! Querida, querían robar. Sé lo que ocurrió. Es una ladrona, igual que su familia. Llévame. Eso le va... a casa, Clay, por favor, llévame a casa. Vamos. ¿Vas a dejar que se vayan? Ellos no se han llevado nada, ¿no? Querida, te digo que trató de robar. Yo sé lo que ocurrió, ya te lo dije, ¿eh? ¿De madera que vale 50 mil dólares? Lo que quiero es que te calles. Nadie sospecha. ¿Nadie? No. Si esos bandidos siguen merodeando por aquí, sabrán pronto cómo lo traemos a la Ponderosa. Hay que idear algo distinto la próxima vez. Adam, Joe ha tenido una gran idea. Tal vez usando él una peluca postiza, además de unas barbas, no sabrán que somos nosotros, ¿eh? Ah, y también Hoss va a llevar un vestido de mujer y un sombrero. Creo que voy a deshacerme de los dos. Tienes suerte de ser nuestro hermano. Bien, aquí está. 50 mil dólares contantes y sonantes. ¿Saben? Sería suficiente para ir a divertirse a la feria. Oh, no vas a poder divertirte mucho. Siento decirlo, pero no irás a la feria. ¿Y por qué no? Porque traerás la otra paga de los mineros. Si tienes que pelear, será por un buen motivo. Pero en la feria no podrías justificarte. Papá, ¿yo no voy a ir a la feria? ¿No vas a ir, Joe? Pero tampoco va Adam. Él te acompañará cuando vayan a traer el dinero. Oh, no, papá. Hoss y yo iremos a la feria en representación de la familia Cartwright. Soy muy formal. Bien, vamos a descargar esto, ¿Por qué no me escuchas antes? No me gustan tus ideas. No pierdes nada con oírlo, Spence. No estamos muy bien ahora. Bueno, sabes cómo llevan el dinero. ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué te pasa, Spence? ¿Tienes miedo? Yo no tengo miedo. Quiero planearlo todo. Nuestros caballos casi no comen hace un mes y no tenemos dinero. ¿Crees que nosotros podemos escapar con caballos así? Hay que comprar caballos. ¿Con qué dinero? Pues robando la caja fuerte de Beaufort, ¿no? ¿Cómo robarás eso? Todos los de allá nos perseguirían. No van a poder. Ya yo lo he pensado todo. Escucha, la feria será la semana que viene. Solo las cantinas estarán abiertas, ¿ves? No. Así tendremos bastante dinero, Spence. No. ¿Por qué? Porque no se te ocurrió a ti. No estoy de acuerdo porque eso sería arriesgarse por una miseria. Yo vine a robar la paga de los mineros y eso haré. Ya te lo advertí primero. Tú crees que eres muy listo. Te ha mantenido tu novia demasiado. Vas a hacer las cosas como yo diga, Spence. Vaya, el jovencito quiere hacerse hombre enseguida. No es que quiera, ya lo soy. Ya debes despertarte. Estoy despierto. Ven acá. Leta, yo creo que no sabré cómo decírtelo. Pero cuando Beaufort te ofendió y luego te acusó,
Créelo, entonces fue cuando yo comprendí lo mucho que te quiero. Yo te defenderé. Te quiero y te necesito. Clay. Clay, he aguardado tanto tiempo a que dijeras eso. Leta, yo sé que te dirán que no seré un esposo bueno. Pero yo te juro que viviré solo. Oh, tú eres bueno, Clay. Sé muy bien que lo eres. Leta, voy a volver cuando tenga más dinero. Eso no es importante, Clay. Sí, lo es, Leta. Eso importa mucho. Necesitaré dinero cuando nos casemos y lo tendré. Claro que lo tendrás. No cambiarás de parecer si vienen esos Cartwright a decirte que no soy bueno. Les disgusta que venga a visitarte a tu casa. A mí me gusta, Clay. Eso es lo que importa. ¿Hay alguien en casa? ¡Hoss! Hola, Leta. Hola. Yo pensé que estaría y traje la comida para sus gallinas. Todos en el pueblo están muy animados. Me refiero a la feria. Espero divertirme. Han adornado las calles y han puesto kioscos. Créame si le digo que hoy está muy bonita. Oh, ¿te gusta? Yo misma lo hice. Oh, ¿de veras? Pues créame que está muy bien. Es el único que he cosido. No me diga. Cosiendo también puede llevarse el premio que dan en la feria. Las señoras llevan la ropa que hacen. Oh, Hoss, ¿lo crees tú? ¿Crees que yo ganaría? Oh, pues yo diría que si hace varios vestidos, tal vez le sea fácil ganar el premio. Claro que tiene que practicar. Hoss, siempre fueron muy buenos todos ustedes. Usted dijo que cuando quisiera hablar de algo que confiara en usted. Eso mismo repito ahora. Hoss, yo quiero que vea una cosa y decirle algo. Entre. Siéntese, Hoss. Sí. Cierre los ojos. Sí. ¡Ah, ah, ah! Ahora. Es un vestido de novia, Leta. Sí, es un vestido de novia y yo me lo hice. Es para mi boda, Hoss. ¿Cómo? Pero se va a casar. Oh, ya comprendo. Es para el futuro y empieza temprano, ¿eh? Creo que es muy bonito. Quiero ganar el concurso con él. Quizás yo gane el premio, Hoss. He de casarme aquí en Virginia City, en la mejor iglesia. Y luego caminaré orgullosa por las calles del brazo de mi esposo. Todos van a decir, ella es la señora de Clay Renton. ¿Usted y Renton? Se casará conmigo, Hoss. ¿Sabe? Clay me dijo que no hablara de la boda, pero yo tenía unos deseos locos de hablar sobre ello. Clay dijo que conseguiría trabajo, un buen trabajo. Sí. Yo conozco a Clay hace años. Sé que no es malo. No, no. Ya sé que no lo estiman, pero yo lo quiero, Hoss. Él no quiere que yo esté sola. Él conseguirá dinero y será un hombre honrado, Hoss. Ya veo. Ojalá. ¿No va a desearme que sea feliz, Hoss? Naturalmente. Espero que sea usted muy feliz. Y Clay también. Adiós, Leta.
señor Cartwright. ¡Yu! ¿Quiere venir acá, por favor? La felicito, señora Buford. Lo ha organizado todo muy bien. Oh, he trabajado, pero no me quejo. Puede estar orgullosa. Hasta luego. Oh, espere, señor Cartwright. Gracias por su generosa contribución. Oh, no diga usted eso. No es nada. Oh, señor Cartwright, me perdona si yo vuelvo a... ¿A pedirme que le sirva otra vez de juez en el concurso de trajes? Oh, no, yo no vuelvo más a ser juez. Es difícil escoger a la ganadora para adjudicar el premio. Perdóneme mi franqueza, señora Buford. Gracias, de todos modos. Hasta luego. Adiós. Hoss, vamos allí a tomar un trago, ¿eh? Papá, ¿no crees que es temprano para empezar? ¿Qué dice? Somos jóvenes y fuertes, ¿no? ¿Cuánto hay? $50. Hay solamente 50. No es posible. Creí que habría más. Tú creíste, ¿eh? Hemos arriesgado la vida por una miseria. Tranquilícense. Ya pensaré en algo. Harvey. Harvey. Hoy no vas a abrir, ¿verdad? Vine a buscar algo para mi esposa. Voy. Somos dos de los principales comerciantes de aquí. ¿Así es? ¿Ocurre algo, Harvey? ¿Qué crees que debemos hacer, Harvey? Yo no sé. Mi esposa cree que deben echarla de aquí. Yo y todos los del comité te respaldaremos. Ya lo sabes, Harvey. Spence no se equivocó. Eres un pobre diablo. ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! Yo vine a buscar esto para mi esposa. Creí que por hoy no abriría la tienda. Dé la vuelta. ¿Qué? Dije que dé la vuelta. Buford, me enteré del concurso y traje este vestido, tenga. Señoras, ¿quieren pedirle a sus esposos que guarden silencio? Señoras. Señora Buford. Señoras, ¿cómo les traje dije? Traje un vestido. ¿Qué quieres, chiquilla? Hice este vestido. Quiero participar en el concurso. Espero que no sea tarde. Clay debió traerme, pero lo olvidó. Es que así son los hombres, ¿no? Está un poco ajado, pero lo hice de acuerdo con el reglamento. Yo compré la tela aquí, en el pueblo. La compré en la tienda de su esposo. Puede preguntarle, señora Buford, y no usé un patrón. Lo corté yo sola y lo cosí a mano. Es mi vestido de novia, señora Buford. Creo que... eso fue sin querer. Usted no pudo haberlo hecho adrede.
¿Verdad, señora Buford? Hice este vestido yo misma, no yo cuando lo dije. Llegaste tarde al concurso. ¿Es tarde para mí o para todas las demás? Si lo hubiera traído temprano, no hubiera dudado en aceptarlo. No quiere aceptar mi vestido porque fui yo quien lo hizo. Yo lo sé. Quisiera odiarla, pero usted... Usted me da lástima, sí. Esto es vivir. Qué pena que no esté Joey Adam. Sí, ya viste al pobre Adam cómo se puso cuando lo supo. Leta. Leta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He comprendido cuál es mi sitio. Eso es todo. Un momento, Leta. ¿Para qué? Harvey. Clarence. Busquen al doctor, deprisa. Oz. Corre a buscar a Adam y a Joe. También busca a varios hombres. Debemos cerrarle el camino, que Renton no pueda escapar. Yo formaré otro grupo que irá desde Gold Hill hasta Bibbing Springs. Te veré en la Ponderosa. Enseguida. Bien, yo tengo la soga, ¿ven? Lo ahorcaré. Sé que lo harías bien, Boyd. Tienes práctica. ¿Cómo están los otros? Curiosos. Hoss dijo que otro grupo fue hasta Pibin. Sí, solo pensaban en matar. Oh, no creo que van a encontrar a quien matar. ¿Cómo? ¿Viste huellas? Dime, ¿a dónde fue? Hay por lo menos tres hombres con Clay Renton. ¿Por qué crees que fue Clay Renton? Porque Hoss dijo que... ¿Que Harvey Buford nombró a Clay Renton? No condenaría a un hombre sin tener más pruebas. ¿Has hablado con Leta? Aún no. Papá, sabemos por lo menos dónde fue que acamparon cuatro hombres. Entre ellos tal vez Clay. Lo seguimos, pero nos faltó la luz y tuvimos que regresar. Siguieron por el lago, ¿no? Sí, pero solo tres hombres. Yo voy a ver a Leta. Y ustedes, sígalos. Luego van por mí, ¿eh? ¿Tú vas a ir solo? Voy solo. No nos encontrarán. ¿Les parece? No muevan las manos. Dejen sus revólveres donde están y no les pasará nada. Fue Clay Renton. Él fue quien golpeó a aquel hombre. ¿Y el dinero que robaron? Se lo llevaron, ¿no? ¿Sabe cuánto había? $50. Eso es lo que había. Carvay, déjeme explicarle cómo después fue que... Después tendrá usted tiempo para explicar. ¿Qué hago con ellos, Adam? Llévenlos al pueblo. La cárcel los espera. Ahora yo voy a casa de Leta. Papá debe estar allá. $50. No valió la pena, ¿eh? Pasa. Vienes como si te persiguieran, si llegaban papá y mi hermano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vienes tan deprisa? Veo que sigues igual. Es que por poco olvido la feria de hoy. Dije que te acompañaría, te lo prometí. Perdóname si llego tarde, por eso traté de llegar rápido. Clay, oí los comentarios, estuve allí. ¿Sobre qué? Lo de Harvey Buford. Thank you.
¿Quién es? Soy yo, Ben Cartwright. No necesitarás eso ya. ¿Quién vino con usted, señor Cartwright? Vine solo. Yo vine acá porque creí que sería mejor hablar contigo, Leta, sobre Clay. Ya decidió que él es culpable, ¿no es eso? No, yo todavía no podría ser. No es verdad. Ya lo decidieron. Golpearon a Harvey Buford. Merecía que le hicieran eso. Y todo el pueblo culpa a Clay. Él no estuvo allá. Si Clay no estuvo en el pueblo y puede probarlo, no tiene que preocuparse. Pero tendrá que probarlo, ¿no? Es necesario. ¿Por qué ha de serlo? ¿Por qué tiene que rogarles que le crean que no fue él quien lo hizo? ¿Solo porque su nombre es Renton y no Cartwright? Leta, eso no es cierto. ¿Por qué están todos tan exaltados? Diariamente golpean a un hombre en Virginia City y no le dan importancia a ello. Leta, es algo más que una paliza. Robaron en la tienda de Harvey Buford. Y Harvey Buford murió. ¿Te das cuenta de lo que dije? Lo han asesinado. Ellos mataron a mi padre y a mi hermano. Y yo sé quiénes fueron. Todos los del pueblo, los de su clase los mataron. ¿Por qué no va a recordárselo a medianoche, señor Cartwright? Leta, acusan a Renton del crimen ese. ¡Clay es inocente! Muy bien, si estás tan segura de eso, no debemos discutir. Él está solo contra todos ustedes. Yo he vivido así, ya sé cómo es. Leta, yo lo comprendo también. No lo dejaré ahora que me necesitan y lo entregaría a los del pueblo. No te estoy pidiendo que entregues a Clay. Solamente quiero que tú no te hagas daño. ¿Qué es lo que vino a pedir? Si viene Clay por aquí, no te busques otro problema por querer protegerlo. Si viene a pedir que le proteja, tendré que hacerlo. Es mi deber. Leta, sabes bien lo que significa eso. Vas a estar sola porque no podré defenderte. Lo siento, pero me parece que va a ser mejor así. Ya ve, usted no conoce bien a los Malbet si me pide eso. En mi familia, todas las mujeres siempre defendieron su amor. Ahora estoy donde debía estar siempre, señor Cartwright. Ya se fue, ahora puede salir de ahí, Clay. Sí, creo que se fue. ¿No me creíste cuando te lo dije? Nah, yo confío en ti, Leta. Me sentí orgulloso de ti cuando te oí. Tenemos que irnos. ¿Tienes una bolsa para llevar provisiones? Toma, empieza a llenarla. Yo vigilaré por esta ventana. No creí que a Harvey Buford lo mataron. Se lo merecía, ¿no crees? Leta, él te ofendió a ti en su tienda.
Dijo que robaron en la tienda de Buford. Le oí a Cartwright decirlo. Di, Clay, ¿tú lo sabías o se lo oíste decir a Cartwright? No seas tonta, oí toda la conversación, ya te lo dije. A ver si pones bastante comida, será largo el viaje esta vez. Ya veo que vuelves a huir, ¿por qué? Ya viste al viejo y sabes por qué. Cartwright es como los demás, ¿lo oyes? Sin más pruebas me están buscando. Demuestra tu inocencia. ¿Crees tú que ellos me harían caso? A ellos no les importo yo. Leta. Oye, he soñado tanto con este momento. Los dos vamos a ser felices. Empezaremos una nueva vida lejos de aquí. Date prisa. Papá, aquí. ¿Clay está ahí? Sí, está su caballo allá. ¿Sabes? Los otros confesaron todo. Clay Renton fue quien mató a Harvey. Solo quería estar seguro. ¿Los demás saben que él está aquí? No sé, ¿saben ellos que venías acá? Será muy fácil adivinarlo, ¿verdad? Debemos sacar a Clay de ahí, Adam, porque muy pronto van a venir los otros y lo lincharán. Hoss y yo no tardarán mucho. Podemos disparar y... No, eso no. Leta está ahí con él. Clay, quiero saber si es verdad. ¿Le robaste a Buford? Dime. ¿Por qué sigues molestándome con preguntas? Es que quiero que me lo digas. ¿Robaste dinero a Harvey Buford, Clay? Te acusó a ti de robar, ¿recuerdas? Adam, vamos a acercarnos. Hay alguien por ahí. ¡Renton! ¡Clay! ¡Te conviene salir de ahí! ¿Has oído? Estoy solo con mi hijo. ¡Entrégate y te prometo que te harán un juicio justo! ¡No, Clay, no! ¿Acaso confías en los Cartwright? ¡Hemos de creer en alguna persona! ¡No lo entiendes! ¿Crees que es verdad que están solos? ¡Oye! Esperen un momento, escúchenme. Leta está ahí con él. La buscamos a ella también. Saldremos de aquí por atrás, haz lo que te diga. Dispararemos los dos al mismo tiempo. ¿Y después, Clay? Luego vas a ver. Tendrás vestidos y te divertirás. No vas a tener que envidiar a nadie. Serás muy feliz. Tendrás todo lo que siempre has querido. Salgamos. Esto es lo que quiero. No, te coserán las mejores modistas. Sí, tu vestido de novia será el más bonito de todos. Mataste a Harvey Buford, ¿no, Clay? Ah, ven, Leta, hay que huir. No voy contigo, Clay. ¿Qué? No harás eso, irás conmigo. No me iré de aquí. ¿Qué vas a hacer con eso? Tira tu arma, Clay. ¡Señor Cartwright! Te escucho, Leta. Quiero hacerle una proposición, señor Cartwright. No va a creer en una mujer como esa, Cartwright. Muy bien, Leta, di. Le voy a pedir a Clay que vaya allá desarmado si me promete que no lo van a linchar. Lo prometo, Leta. ¿Cree que podrá cumplir la promesa, señor Cartwright?
La cumpliré a menos que me maten por la espalda. Oye, fuiste muy lista, Leta. Cartwright te creyó fácilmente. No dispararán estando tú. Estuvo bien. Oye, llevaré el revólver en mi bota. Tú y yo llegaremos muy lejos, Leta. Además de bonita, eres muy lista. Nos iremos muy lejos. No podrán conmigo, teniéndote a ti a mi lado. En cuanto salga de aquí, iré por mi caballo. ¿Me oyes? Bien. Vamos. Leta cumplió lo que ofreció. Yo dispararé de ser necesario. Registra en su bota. Cartwright, yo iba a robar el dinero de los mineros. Ya lo tenía planeado. Lo llevaba usted, ¿verdad? Lo iba a robar yo. Lo iba a robar yo. Y algo que valía más que ese dinero. Aleta, que si la puedo ayudar. Si usted quiere, puede hacerlo. También quiero que le diga que lo siento mucho. De veras lo siento, Cartwright. ¿Y por qué no se lo dice usted misma, señora?